Bueno, muy bien, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a, a una nueva clase abierta eh, de dos de las carreras de, de la Universidad Católica del Uruguay. Por un lado, la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas y por el otro, la licenciatura en Recreación Educativa. Eh, dos carreras que bueno, tienen en común eh, el vínculo con, con lo que son los estudios de, del ocio. Eh, y en este caso en concreto nos, nos convoca también la, la temática de, del turismo y la recreación en la naturaleza. Y para, para continuar con este ciclo de, de charlas, en este caso eh, invitamos a Andrés Reid, eh, que es un, un amigo, un viejo conocido que ha estado también visitándonos presencialmente y ahora le, le toca visitarnos eh, virtualmente. Eh, voy a, a presentar rápidamente eh, a Andrés eh, Rid, eh, que es profesor de educación física, deportes y recreación eh, y doctor en ocio y potencial humano por la Universidad de, de Deusto en, en España. Eh, es docente e investigador del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de, de Chile. Eh, y coordina allí la, la línea de turismo sustentable y desarrollo económico y, y local. Eh, es autor de, de varias publicaciones que dan cuenta justamente de, de sus estudios eh, en torno a, a la experiencia de, de ocio en el ámbito de, del turismo en la naturaleza y los beneficios del ocio, la perspectiva de, de los sentidos del lugar, temas que, que seguramente vamos a, a estar hablando en en la charla de hoy. Así que le te damos la bienvenida, Andrés, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, muchas gracias, Ricardo. Eh, muchas gracias bueno, a todas y todos los que están conectados a esta hora ya de la tarde, tarde-noche. Eh, me imagino que es un esfuerzo adicional hacerlo virtualmente, así es que mi reconocimiento. Eh, estoy, la verdad, muy contento de de poder participar en esta conversación eh, he, he preparado alguna alguna presentación, un powerpoint que espero que apoye la, la, lo que propongo como tema y tengo muchas eh, ganas e interés de que al final de la presentación podamos tener un buen espacio de diálogo, de debate de comentarios eh, entonces voy a iniciar ya, compartir la pantalla. Me imagino que lo probamos, así que se estará sí, viendo por se ahí. Ve, se ve perfecto. Gracias. Eh, bueno. Eh, ya Ricardo me presentó hace un momento, lo quería como <coughs> comentar también que eh, hace un rato el, el foco de mi, mi trabajo de investigación ha sido el, la experiencia de ocio en la naturaleza. Eh, y de ahí vamos a, específicamente en temas de área silvestre, aunque en el último tiempo hemos eh, logrado hacerlo ya en, en una naturaleza más mixta, podríamos decirlo, o híbrida a propósito de la de la moda de la, del virtual. Eh, como aparecen los logos de la, de la portada, bueno, eh, yo pertenezco a la red de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio, Otium, a la cual Ricardo preside, así que aquí estoy en calidad de súbdito de nuestro presidente, <laughs> eh, pero una red muy interesante que los interesados en, en los estudios de ocio pueden acercarse. Eh, pertenezco al Centro de Estudios para el Desarrollo Local de la UCE, como ustedes ven en el logo, y también hace muy poquito, y esto es un autobombo quizás no muy elegante, pero importante decirlo, estamos creando una plataforma de estudios de ocio en Chile llamada Ociolab, eh, así es que también lo, lo pongo ahí porque estamos en un camino de, de poder sumar a, a la conversación sobre los estudios de ocio. Eh, si bien la, la charla tenía como título Turismo y recreación en la naturaleza, yo lo que voy a hablar realmente, o donde quiero, desde donde quiero posicionarme, es desde la experiencia de Ocio, cuya manifestación quizás más emblemática hoy día es el turismo, ¿no? y específicamente el turismo naturaleza, el ecoturismo, el turismo basado en la naturaleza, y podremos discutir un poco sobre las nomenclaturas que que se suelen usar para, para este, este tipo de, de experiencia. Eh, y, y si se fijan, también hay una pequeña distinción que tiene que ver con el turismo en y con la naturaleza, eh, porque hay una intención detrás de la conversación que les quiero proponer. No es solo la naturaleza como un escenario, eh, una escenografía, aunque sí, en buena parte, y tiene además eh, una un sustento empírico, la, que la escenografía en la naturaleza genera ciertas condiciones, sino también que tiene una orientación con la naturaleza, hacia la conexión con la naturaleza. Por ahí es donde quiero eh, conversar un poco. Voy a compartir algunos datos teóricos y algunos resultados de investigaciones que hemos tenido también, que quizás puedan ilustrar un poquito algunas de las cuestiones que voy a ir planteando. Eh, entonces... Lo que me gustaría entrar en primer momento es un poco conversar y dialogar acerca de esta idea de la naturaleza, en mayúsculas si se fijan, como un interés fundamental que en muchos casos explica el viaje y la experiencia. Esto quiere decir que eh, la naturaleza, o esto que entendemos por naturaleza, tiene un, una cualidad que es por un lado el objeto de disfrute, pero a la vez es un objeto en muchos casos de conservación y valoración. Entonces hay, un, hay una, una, una suerte de, de dualidad y quizás más allá de la dualidad, más compleja todavía, eh, al entender la naturaleza como objeto de disfrute y de atención de la experiencia turística. Eh, y claro, la primera pregunta que uno debiera hacerse y que desafortunadamente no hay mucha eh, facilidad para responder es entender qué es la naturaleza. Y aunque todos tenemos un cierto acuerdo, ¿no es cierto? Más o menos, o a lo mejor no, de lo que entendemos cuando no, decimos naturaleza, cuando alguien dice, ah, voy a ir a una salida a la naturaleza, a todos nos, nos viene un cierta, y una cierta idea, no una cierta noción, eh, que probablemente es la noción de eh, un lugar, un territorio, un espacio, eh, donde hay una escasa o... Nula presencia de lo antrópico, ¿no? Los, los seres humanos no han intervenido en su lugar y se conserva con unas ciertas cualidades como eh, más pristinas, más eh, vírgenes, por así decirlo. ¿no? Esa es como la naturaleza más eh, emblemática. Pero por otro lado, también hablamos de naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza de las cosas, la naturaleza humana, la naturaleza de eh, una actividad. Entonces, estamos hablando en general de algo originario, ¿no? algo que está a la base que es la esencia de algo. Ahora, lo interesante, eh, creo yo, es que eh, en el último tiempo hay una discusión bien, bien importante de cómo deconstruimos este concepto, que en algunos casos ha llevado a la construcción de ciertos eh, imaginarios respecto de la naturaleza como algo intocado, en que los seres humanos no deben estar, no deben tener experiencia, no deben intervenir porque como la naturaleza es toprístina, en cual lo antrópico debiera estar marginado, tenemos una cierta resistencia. Entonces hay muchos movimientos, muchas acciones que sugieren que el ser humano ojalá no esté de estos lugares de conservación y belleza, porque como que eh, los dañaría. Eh, es muy interesante entender, y aquí voy a sacar a colación un, un artículo publicado en 2017, si no me equivoco. Eh, en la revista Science, que lo que demuestra es que a través de un estudio arqueológico y antropológico demuestra que la selva del Amazonas, que muchos de nosotros entendemos como aquellos ecosistemas prístinos, no intocados, donde la naturaleza es eh, única y esencialmente naturaleza, está eh, bastante determinada por las conductas de las tribus o de los pueblos que allí habitaron y han habitado durante muchos años. La, el Amazonas no es un lugar virgen, no es naturaleza virgen. El Amazonas es una naturaleza mediada y construida por la acción de los seres humanos. Probablemente, eh, no conscientemente, pero sí eh, a partir de lo que consumían, el tipo de fruto. Estos frutos se fueron expandiendo a la medida que los seres humanos iban movilizándose y generaron unos tipos de ecosistemas a propósito de la intervención humana. ¿A quiero ir con esto? Quiero mostrar que en realidad esta idea de naturaleza pristina, donde el ser humano eh, no tiene eh, impacto, es, hoy día es casi una quimera. Eso casi no existe, porque incluso en ecosistemas tan anteriores y con intervenciones tan eh, históricas o prehistóricas incluso, como la que eh, describe este artículo en el Amazonas, lo que demuestra es que los seres humanos han moldeado y han sido parte de todo el paisaje, de toda la naturaleza desde tiempos inmemoriales. Eh, hoy día es mucho más evidente a propósito del cambio global y los efectos del, de lo que yo consumo hoy día, de los hidrocarburos, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero esto eh, se ha demostrado también que viene de mucho antes. Entonces, uno podría decir que no hay naturaleza donde no haya navíos humanos. Y eso resulta interesante también para eh, deconstruir quizá el concepto de naturaleza. Eh... Bueno, aquí lo primero que quiero hacer es tratar de compartir con ustedes, una, que ustedes compartan conmigo en realidad. Eh, voy a hacer la pregunta voy a dejar de compartir para que Ricardo pueda poner una pantalla, que eh, lo seguramente lo va a compartir en el chat, para que eh, ustedes puedan escribir en una palabra cuál es, para cada uno de ustedes, cuál es la principal motivación para ir en busca del contacto con la naturaleza o de la conexión con la naturaleza, de lo que ustedes entienden, ¿ya? Y ustedes ponen ahí una palabra que ilustre eso. Eh, para la gente que está, voy a dejar de compartir. Para la gente que está en YouTube, a lo mejor este ejercicio lo pueden hacer también, escribir ahí en su cuaderno, en la mano, donde sea, eh, o en el chat de YouTube quizás para que los demás puedan visualizar. Escriban una palabra que eh, represente la motivación principal que tienen ustedes para eh, ir buscar la conexión con la naturaleza. Está difícil escribir ahí Pero vamos a ver cómo resulta eh, Tienen para utilizar La nota adhesiva O, o el cuadro de texto no, no es necesario que escriban a mano alzada Que les vaya a llevar un buen rato Super, ahí, ahí, es. estamos viendo, ahí estamos viendo algunos Es una por No es uno por persona Usamos todos el mismo El mismo cuadro blanco No, cada uno puede generar Uno nuevo un post y como se están llenando ahora o. Igual como hay muchas personas ya adentro, no te deja entrar. O sea, por lo menos a mí me parece como que ya hay demasiada gente. Ah, bueno. Y no me deja. Sí, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a tener que pagar más entonces, ya porque se que <laughs> no, no tenemos con cupo. Bueno, quizás lo que podemos hacer es el que anota puede salir, se puede desloguear, así podemos habilitar a otros. Claro, ahí algo sucedió, parece que se borró o no. Ahí está volviendo, ahí vuelve. Si sí, vamos viendo paz mental, por ejemplo, salud, reencuentro conmigo, experiencia nueva, alegría, disfrute. Ya tenemos como tres pantallas completas con esto, ¿no? Si se fijan, entonces eh, fíjense que en general, solo para hacer una mirada así como eh, aquí abuelo de pájaro, son efectivamente motivaciones eh, positivas, por supuesto. Sería extraño que alguien fuera porque le tiene miedo a la naturaleza, ¿no? O porque. Eh, sin embargo, incluso pueden haber algunos que entiendan que la naturaleza es un buen lugar para experimentar eh, aventura, eh, peligro incluso. Eh, pero en general, lo que existe y lo que se refrenda con la literatura también es que hay muchísimas eh, motivaciones de diverso índole, pero todas orientadas a un cierto bienestar, ¿no? Un bienestar mental, de paz, de disfrute, de tranquilidad, eh, conexión con uno mismo, volver a ser el uno con el otro, etc. Entonces, hay gente que pide ayuda para que le puedan poner. <laughs> Alguien podría descansar, dice ahí en el chat, que no, porque no, no la puede poner. Claro, la recuperación, el descanso. Buenísimo. Ya, gracias Ricardo. Vamos a continuar. Entonces, para, para seguir con el hilo de lo que le estaba comentando, entonces, vimos ahí una, una pasada. ¿Cuáles son las principales motivaciones? Recién hicimos un ejercicio que nos permitió compartir algunos de estos aspectos. Les quería comentar entonces cuáles son en general. Voy a compartir un par de, de ideas que hay detrás de eh, esta. ¿Cuál es la motivación principal por la lo cual los seres humanos nos aproximamos a la naturaleza o buscamos este reencuentro con la naturaleza? Y aquí eh, un, un texto, un libro que ilustra muy bien esto, y el autor Edward Wilson, que escribió con Keller, escribió este libro La hipótesis biofilia. Que lo que sugieren es que ellos, en términos súper globales y casi groseros, que en el fondo dicen que, digo grosero porque estoy haciendo una, una síntesis grosera, no porque el libro sea, tenga esta tesis inadecuada. Eh, sugieren que el ser humano tiene una tendencia ontológica, una, esten, una tendencia eh, esencial a aproximarse a aquello que considera natural, a acercarse porque percibe bienestar en esto. Esta idea se funda en. Una, una idea como de la evolución del ser humano durante en, el, en su tiempo que ha estado la Tierra y de la psicología evolutiva, que sugiere que eh, si uno hace una, una, una mirada así muy rápida de que eh, el Homo sapiens, tal como, tal como un homínido sapiens, está alrededor de hace 300.000 años sobre la faz de la Tierra, el los homínidos, Australopithecus y otros, bastante más atrás, ¿no? casi un par de millones. Eh, si uno mira eso en una línea de tiempo muy grande, eh, lo que observamos es que el ser humano ha estado como especie alejado, por así decirlo, del mundo natural más eh, eh, menos civilizado, solo hace unos 2.000 años, 1.500 años, todo el resto de su evolución, todo el resto de su historia evolutiva, el ser humano ha estado en contacto con la naturaleza, un contacto pristino, un contacto permanente, cotidiano, profundo, donde no teníamos ciudades que nos protegían, donde quizás no teníamos armas, no teníamos herramientas donde nosotros éramos parte de un continuo, nos parte del ecosistema como alimento probablemente, pero también como predadores. ¿no? Entonces hay algo ahí que descansa en esta historia evolutiva que hace que tengamos una tendencia natural a encontrarnos con la naturaleza, una tendencia esencial a encontrarnos con la naturaleza. O sea, ahí hay una, una mirada. A partir de esta idea de la biofilia aparecen muchos otros conceptos y luego vamos a mirar un poquito acerca de los, de los beneficios, que también los beneficios se entienden en algunas ocasiones y algunas perspectivas como motivaciones. Eh, y quería compartir con ustedes también eh, otra idea de acercarse a la naturaleza, otra idea de tener contacto eh, con el mundo natural, desde otro lugar, una motivación quizás. Eh, eh, más, eh, más inusual, más singular y para esto voy a compartir un, un trailer de un documental que se llama Free Solo, probablemente usted, alguno de ustedes lo ha visto eh, cuyo protagonista es Alex Honnold, Honnold eh, y dura dos minutos, así que voy a ponerlo ojalá que todo funcione adecuadamente Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I've thought about Al Cap like for years, and every Damn. year I'm like, that's really scary. <sighs> I'll never be content unless I at least put in the effort. El Cap is the most impressive wall on Earth. It's thirty-two hundred feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Obviously, I get interview questions about it all the time. Oh, would you like to do that? You're like, yes, for sure. So you're a girlfriend now. I heard. It's awesome. <laughs> Pretty much makes life better in every way. It's really hard for me to grasp why he wants this. But if he doesn't do this stuff, he'd regret it. Everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now. I haven't been injured in like seven years. I suddenly start getting injured all the time. What if something happens? <laughs> what if I don't see him again? I could just walk away, but it's like, I don't want to. I've always been conflicted about shooting a film about free soloing, just because it's so dangerous. It's hard to not imagine your friend falling through the frame to his death. I think when he's free soloing, that's when he feels the most alive, most everything. How can you even think about taking that away from somebody? No mistakes tomorrow. It's starting to get kind of psyched. If you're pushing the edge, eventually you find the edge. I can't believe you guys are actually can watch. Hey, Jimmy, do you copy? Just started climbing. Bueno, solo que quería mostrar un poco también una, una motivación, un vínculo, una manera de relacionarse con la naturaleza eh, inusual, singular, extraordinaria, ¿no? eh, que en otro momento uno podría ejemplificarlo quizás como un buen ejemplo del ocio serio que llama Stevens, ¿no? como alguien que dedica su ocio de tal manera que lo transforma en, en un eje central de su vida y además en una carrera. Eh, pero Holland lo que nos muestra es una manera de relacionarse con la naturaleza casi al estilo de un monje desde una experiencia de ocio. Eh, lo recomiendo mucho, si lo pueden ver, es un documental, ya tiene su tiempo y probablemente esté en algunas plataformas más accesibles. <coughs> eh, entonces, ahora sí quería comentarles un poquito acerca ya de algunas teorías, algunos modelos que nos ilustran sobre los beneficios de la experiencia de ocio en contacto con la naturaleza, de la experiencia en contacto con la naturaleza. Eh, y aquí voy a pasar rápidamente por algunos y me voy a detener en un par, que son los que me gustaría como compartir algunos resultados de investigación y que podamos eh, conversar sobre eso. Eh, quizá una de las teorías más... Eh, Importante y que más funda eh, la idea de, la, de los beneficios que provee la experiencia de ocio es la teoría de la restauración o la propiedad restauradora de la naturaleza de los Kaplan, que ya en el año 89, a partir de una serie de investigaciones con distintos tipos de experiencia de la naturaleza, ya sea expediciones de largo aliento, salidas por el día, personas que cuidaban una planta o una mascota, eh, presos que estaban. Eh, con unas vistas de sus patios a lugares con árboles ver sus presos que estaban el visto vistas a lugares sin árboles escuelas con y sin vista hospitales con y sin vista hace una serie de investigaciones y lo que demuestran empíricamente es que el solo hecho de visualizar paisajes naturales en que la gente los concibe como naturales con ciertas condiciones básicas restaura de la fatiga mental mucho más rápido que en lugares o paisajes que no tienen este tipo de, de vistas. Es muy impresionante porque a partir de esta eh, teoría se han desarrollado un montón de, de eh, respuestas eh, para disminuir los niveles de fatiga mental y, siguiendo en el punto, voy a ilustrarlo con algunos ejemplos, eh, Ulrich hace lo mismo respecto y demuestra lo mismo respecto al estrés. La naturaleza no solo restaura la fatiga mental, tiene esa capacidad, sino que también reduce el estrés que nos provoca la vida cotidiana, lo, las tensiones, etcétera. Eh, esto hay, hay unos experimentos muy curiosos, una experiencia de investigación muy curiosa en que nos muestran, incluso, por ejemplo, las personas que van al dentista que tienen ciertos niveles de estrés cuando uno va al dentista como que va estresado, ¿no? Y antes de entrar en la en sala de espera hicieron una experiencia en que le mostraban a través de un tablet imágenes de naturaleza. Y medían sus niveles de estrés. Eh, lo interesante del resultado de esta investigación es que no solo bajaba el nivel de estrés, eh, no era tan significativo, pero bajaba, pero sí lo que hacía era que la gente tenía más adherencia al tratamiento, volvía a ir al dentista. Tenía más frecuencia. Entonces, eso demuestra, en alguna medida, que la capacidad de la naturaleza incluso se manifiesta en imágenes. Esto es bien paradójico, ¿no? Porque uno promover el contacto con la naturaleza a través de pantalla. Parece extraño, pero lo que quiero mostrar es que el paisaje natural en sí mismo tiene esas propiedades. Eh, también quería hablarle un poquito acerca de la perspectiva de, de los servicios de los ecosistemas, que probablemente algunos de ustedes conocen. Los servicios de los ecosistemas es una perspectiva que emerge ahí en el año 2004 más o menos, eh, como una respuesta a tratar de poner en valor... Los servicios, los beneficios que los ecosistemas le proveen a los seres humanos, le proveen a la sociedad. Eh, y en este sentido, los servicios ecosistémicos presentan distintos eh, tipos, distintas categorías de servicios, de provisión, de regulación. Eh, y hay un tipo de servicio eh, que son muy interesantes, que es lo que llaman en esta perspectiva los servicios culturales. En los servicios culturales está incluido las experiencias de ocio, las experiencias religiosas, las experiencias rituales. Eh, ¿Y por qué es interesante? Porque este es un, un enfoque que ha tomado mucha fuerza en los últimos 10 años eh, en el mundo para tratar de poner en valor los ecosistemas y por tanto conservarlos. Y en este proceso han incluido con un lugar destacado los servicios de, llamados, como les decía, culturales, servicios que tienen que ver fundamentalmente con la experiencia de las personas en los de, denominados ecosistemas. Este, otra perspectiva que es bien interesante porque lo pone lo hace primero originalmente desde la ecología y de la economía y termina haciéndose cargo también de esta evidencia de que provee este tipo de servicios hay un autor Paul Hensman ahí que ha hecho unos estudios bien interesantes sobre las funciones espirituales del ocio en contacto con la naturaleza él tiene un par de artículos y algún libro en que lo que él sugiere es que las experiencias en la naturaleza, en esta área silvestre protegida, en, en lugares, lo que llaman los norteamericanos el wilderness, como es como esta área silvestre o el área remota, eh, genera una serie de experiencias y serie, una serie de condiciones que se relacionan con lo espiritual. Ahí incluso hay autores que han trabajado la idea de las emociones eh, trascendentes a partir de la experiencia sublime. Y lo que demuestran, lo que muestran, es que en ciertos eh, tipos de experiencias y en ciertos lugares se producen conexiones que trascienden a lo que nosotros entendemos como la mente que trascienden lo que entendemos como el físico y de ahí habla incluso de lugares que son considerados sagrados a partir de ese tipo de experiencias por las personas que los visitan o los disfrutan y finalmente lo que les quería comentar porque es una tal como me presentó eh, Ricardo una noción que yo he trabajado desde la investigación también Está lo que se denominan los sentidos del lugar. Eh, y para, para los sentidos del lugar, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, aquí me, si me ayuda Ricardo de nuevo. Les voy a proponer eh, que hagamos unos grupos. Yo creo que hagamos grupos de unas eh, tres a cuatro personas. Si se puede, Ricardo, entonces, si hay 90 personas en este lugar, eh, habrá que dividirlo por cuatro. En que lo que les quiero pedir es que conversen durante cinco minutos y la gente que está viéndolo por YouTube o la que está conectada de otras plataformas, lo que puede hacer a lo mejor ya más solo, pero también reflexionar sobre esto. Eh, compartan eh, cuál es su lugar especial en la naturaleza. Eh, cuando uno dice lugar especial, este esto es una noción que se ha también elaborado a partir de las investigaciones de la experiencia de ocio al aire libre. Eh, son lugares que tienen algo, contienen algo que a nosotros nos parece especial, que a nosotros nos parece particular, con el cual generamos un cierto vínculo. Y a lo mejor uno tiene un lugarcito en la playa, en el bosque, en el campo, en la plaza, eh, en un parque, un árbol, puede ser una roca, o a lo mejor es un, un río, pero uno puede tener ahí un, un lugarcito. Eh, y en estos grupos que hagamos, yo les quiero pedir que... Durante cinco minutos compartan ese lugar, pero también compartan por qué es especial. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la historia que hay detrás de ese lugar? ¿Es que iba a todas las vacaciones? ¿Es que ahí fue la primera vez que logré escalar? Es que ahí vi un. me encontré con un animal, tuve un, una. Lo que ustedes eh, consideren Entonces, eh, Andrés. Ricardo. Este, es el, este es el momento en el cual me vas a matar, pero no tengo habilitada la función del grupo. Bueno, está bien. <laughs> No importa, entonces... Oh, vamos a plan que, B. Eso, sí. Hagamos, entonces hagamos lo siguiente. Eh, cada uno de ustedes, voy a dar dos minutos, entonces ya que no lo voy a compartir con otro, eh, converse consigo mismo, identifique su lugar, anótelo, escríbalo, el río X. Y escriba ahí abajito por qué es especial. Es importante que lo escriba, es importante que, que su mente lleve al papel esto que estamos eh, preguntando. Entonces, eh, voy a dar dos minutos y lo que podemos hacer, Ricardo, si no es problema, podemos eh, que lo compartan luego por el chat. ¿Ya? Sí. Al cabo de dos minutos, más o menos, vamos a dar un, este espacio y lo compartimos por el chat y lo vamos mirando. Entonces, yo tengo las, aquí en Chile son las 7.36, allá son las 8.36, ahí tipo 39, eh, volvemos a mirar el chat. Habilité el chat para que todos puedan compartir entonces ahora por chat cuando lo tenga. Ya está compartiendo alguien, Noelia, muchas gracias. Eh, si ¿sí puede agregar ahí también, ¿qué es lo que hace especial ese lugar? Marciano ahora del fondo del mar, el mar, lo que le transmite, las montañas, la playa, los encuentros con uno mismo. Mira, el, el sonido de las olas en la playa. Fíjate que uno podría creer que ese no es un lugar, pero el sonido de las olas también. Ribera Norte, el fondo del mar, el campo. mira el mar ¿eh? el mar es muy importante para los y las participantes ahí ¿Qué cantidad de lugares que tienes para visitar la próxima vez que te toque, te toque venir a Uruguay? Eh? Parece que no me, me tengo que quedar un par de días más que en Montevideo ¿no? <laughs> Buenísimo. Ya, muchas gracias. Hasta ahí vamos a, si quieren seguir escribiendo no es problema, ¿eh? pero es como para que podamos compartir y tener una idea de lo diverso que pueden ser los lugares y del tipo de, de relatos que generamos ahí. Eh, entonces, eh, a partir de eso, lo que les quería comentar, ¿se acuerdan que estábamos hablando de esta idea de acá, del sentido del lugar? Les voy a contar entonces de qué se trata esta idea del sentido del lugar, que se vincula estrictamente con lo que yo les, con, les pregunté recién. El sentido del lugar es un, un concepto, una noción que acuña eh, este antropólogo, geógrafo eh, chino norteamericano, Yifu Tuan, eh, a partir del trabajo que hace Edward Relf. Eh, Tuan escribe este libro que se llama Topofilia, eh, que lo que describe ahí es esta especie de amor eh, por el lugar, el, por el topo, por la tierra, ¿no? Eh, pero él lo que hace, eh, cuando eh, lo describe, lo analiza desde el punto de vista de la recurrencia de las experiencias en esos lugares. Estos lugares adquieren este valor <coughs> que significa que yo lo quiero proteger, lo, lo, lo quiero cuidar, donde te, deposito afecto, donde deposito un vínculo a partir de las experiencias eh, que significativas que tengo ahí. Relf, por otro lado, y voy a mostrar un poquito uno de los aportes que hace Relf al pensamiento eh, geográfico, por así decirlo, es esta idea de que hay distintas maneras de experienciar los lugares, que van en esta suerte de claro-oscuro, de, de eh, flecha en, en las dos direcciones, desde un lugar de, interior, de interioridad existencial, así como profunda, hasta una exterioridad existencial. Esto quiere decir que eh, lo que él discute y sugiere es que yo puedo tener experiencias que generan un mayor sentido de pertinencia, porque son hacia el interior, hacia, hacia la persona individual, hacia su subjetividad, y puedo ser hasta muy exteriores, muy superficiales. Hay un alto rango de posibilidades de experiencia. <laughs> incluso, él sugiere que puede haber una suerte de interioridad vicaria. Eso quiere decir que incluso uno puede tener afecto por un lugar, empezar a generar un vínculo con un lugar a través de lo que me cuentan del lugar, a través de lo que yo leo en un libro, a lo que, a lo que yo descubro por una película, eh, por un documental, por una historia, etc. Y esto es muy interesante porque hoy día en un mundo globalizado, eh, probablemente muchos de nosotros tendríamos una especie de conducta de protección y de cuidado eh, en lugares como la sabana africana, como la misma Amazonas o unos glaciares en, en el sur de Chile, aunque nunca lo hemos visitado, porque hay una experiencia epicaria también que también soporta la idea de, de tener experiencia, de experienciar el lugar. Entonces esto es interesante mirarlo porque es un, un, una gran diversidad de maneras de experienciar el lugar pero también pone esta idea de que eh, puede llegar a ser muy profunda, muy superficial, incluso vicario. Eh, pero yo estaba con los sentidos del lugar y aquí les quería mostrar eh, qué es lo que constituye eh, la idea del sentido del lugar. El sentido del lugar es, son los vínculos que las personas generan con territorio determinado. Estos vínculos pueden ser de orden afectivo, simbólico, funcional, eh, identitario, etc. Hay una serie de categorizaciones y maneras de verlo. Pero en estricto rigor es cuando una persona percibe que un espacio, que es un territorio indiferenciado, sin una carga eh, personal o afectiva, se transforma en un lugar desde la experiencia personal. Y esto sucede en la medida que yo desarrollo una actividad con significado allí. Y una actividad con significado, en general, uno podría eh, también asimilarlo a la idea de tener una experiencia. ¿no? Yo hago algo que tiene un significado para mí en este espacio, y este espacio puede tornarse y transformarse en un lugar. Un lugar es un territorio que tiene sentido para mí, que tiene, que yo genero un vínculo. Lo interesante es que el tipo de experiencias que generan este tipo de sentidos del lugar no tienen que ser necesariamente eh, ni tan recurrente, eh, ni tan extraordinaria. Hay mucha gente que teniendo experiencias bien sencillas, pero que están vinculadas desde la interioridad, eh, terminan transformando estos lugares en espacio, por tanto, constituyendo sentidos del lugar en esos territorios. Aquí les voy a contar un poquito. Un, nosotros hicimos una investigación, que uno de los artículos que publicamos ahí fue este en el 2018, eh, que, que hicimos una revisión bibliográfica, una, una metasíntesis, eh, perdón, meta-análisis de eh, artículos publicado en revistas indexadas que tenían eh, descriptores como turismo, ocio, experiencia, naturaleza. Hicimos una búsqueda, empezamos con cerca de 1.200 referencias y terminamos eh, trabajando con cerca de 50 referencias que cumplían los requisitos que nosotros habíamos propuesto. Y lo que queríamos era buscar en la literatura cuáles son los sentidos del lugar más, más relatado. Y lo que vimos es que esto eran artículos que estaban referidos a experiencias de la naturaleza, en áreas silvestres protegidas, en parques, en plazas, em, desde la experiencia de ocio o de turismo. Y lo que vimos eh, en, este, en estos artículos fue que habían del orden de cinco grandes tipos de sentido del lugar. Es decir, la gente se vincula con estos lugares y genera un tipo de vínculo con estos territorios porque considera que ese territorio, por ejemplo, fortalece las relaciones sociales. Es un lugar donde yo genero relaciones sociales. Y por eso yo lo valoro. También porque es, permite tener experiencia en áreas silvestres protegidas, porque provee beneficios, porque permite un contacto, una conexión con la naturaleza, o porque me ayuda y me favorece la construcción de mi identidad, ya sea individual, familiar o comunitaria. Eh, si miramos algunos de estos resultados, lo que si ustedes miren aquí la leyenda, en el fondo... Estos que están como en un set, un, algo similar a un cuadrado, son sentidos del lugar, eh, que son las categorías, de las familias que nosotros analizamos. Los que tienen eh, una línea continua son categorías generales, es decir, que eh, en todos los estudios lo aparecieron y para todos los perfiles, pero cuando había una línea eh, segmentada más o menos gruesa, era que era específico de los locales, de las personas que vivían en los territorios, y cuando era una línea apuntada más... Eh, Pequeñita era que era más específico de los visitantes. Entonces, si se fijan, por ejemplo, eh, en los artículos que revisamos, las relaciones sociales eran muy importantes porque permitía ahí constituir relaciones de familia y de amistad más profunda, permitía conocer gente nueva para los visitantes, especialmente conocer a los pobladores locales, a la gente que tenía conocimiento local. Y permitía encontrarse con la memoria. Esto es muy bonito porque hablaba de que la gente se recordaba cuando eh, visitaba estos lugares con, o este tipo de lugares con su familia, con sus abuelos, con sus tíos, o incluso iban más atrás en su, a su ancestro. Eh, este código o esta, esta categoría también eh, se relaciona con la identidad. En la identidad, si se fijan, el valor de la comunidad y la cultura y la ancestralidad muy propia de los locales eh, tenía gran relevancia. Y el tiempo y el clima, es eh, muy curioso porque la gente eh, hablaba de que el eh, lugar que habitaban y el lugar que visitaban, dependiendo del clima, también constituía su identidad. A nosotros los chilenos que vivimos en el sur de Chile, no nos puede no gustar la lluvia, no, no puede no ser parte de nuestra identidad, es parte de nuestra identidad la lluvia y el frío. Eh, si miramos por ejemplo el sentido del lugar de, eh, respecto a la conexión con la naturaleza muchos hablaban del valor del paisaje pristino, esta noción que yo cuestioné al principio de la conversación pero sobre todo la posibilidad de conectarse con el mundo natural, a partir de distintas experiencias la posibilidad de sentirse en conexión con el mundo natural, con los seres de la naturaleza era valorada aquí vemos el tipo de beneficios que proveen Van desde la, como ustedes mismos ponían en las motivaciones, como percibir paz y tranquilidad, escapar de la rutina, escapar de la ciudad, escapar del, de la vorágine de cemento, muchos decían. La propiedad restaurativa, lo que hablábamos de esta capacidad de reponerme, de recuperarme, de restaurarme. Los locales veían que el beneficio directo era sustento económico, porque los visitantes consumían, los visitantes pagaban entrada, etc. Y la educación también. Cómo este tipo de experiencia de sentido eh, nos provee en educación. Y aquí lo que decían, lo interesante del tipo de experiencia, nosotros lo quisimos resaltar eh, porque muchas personas hablaban que era el lugar donde les permitía desarrollar su experiencia de ocio, su ocio preferido, eh, gracias a la existencia de estos lugares podían desarrollar su experiencia. Los locales hablaban mucho de esta idea de donde puede desarrollar actividades diarias. Yo voy, eh, no de una manera extraordinaria, voy cotidianamente. Y el valor de que sean de fácil acceso. Ese era un valor muy puesto. La gente decía... A mí me gusta muchísimo el Parque Nacional Villarrica porque está al lado de mi casa y es fácil llegar. Entonces, también es un antecedente importante, la proximidad, la facilidad de acceso. Como les decía, esto era en general eh, lo que revisamos en la bibliografía a través de revisión de, de literatura y ese meta-análisis. Pero nosotros también hicimos una investigación, aquí eh, está en inglés, lo siento, pero es que el, el gráfico más presentable estaba en una para una revista que era en inglés, pero Voy a ayudar con la traducción eh, para que no haya problema. Nosotros hicimos un estudio en tres parques nacionales del sur de Chile, de la región de la Araucanía, donde yo habito, y eh, identificamos los sentidos del lugar. Después podemos hablar un poco cómo lo hicimos. Aquí había dos grandes maneras: una encuesta a todos los visitantes sobre el tipo de vínculo y experiencia que desarrollaban en los lugares. Entre, encuestamos a más de 1.700 personas y entrevistas en profundidad de carácter cualitativo. Donde lo que describían era qué tipo de vínculos, qué tipo de relaciones, qué tipo de lugares especiales había allí, qué hacían en esos lugares. Y fíjense que en este caso, los sentidos del lugar eh, para estos tres parques eran bien diversos. Uno, primero, como la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia respecto del estado del medio ambiente, del estado de los parques. Y ahí había mucha, no, mucha información sobre la destrucción que observaban ellos, como el avance de la civilización versus la conservación como las acciones de protección que ahí existían eh, como una posibilidad de proveer experiencias de conciencia y de ideas de conservación entonces aquí este sentido del lugar era la conciencia, como la experiencia en estos lugares, como estos lugares me permitía generar conciencia ambiental el tiempo y el tiempo era interesante porque se manifestaba en dos grandes sentidos, en el tiempo atmosférico las experiencias es que que cuando, o hacía mucho calor, o el viento que hubo, o la tormenta, o el frío, todo este tipo de condiciones climáticas que generaron un tipo de experiencia, eran bien valoradas, pero también la idea de los tiempos cronológicos, como le, le hablaba de la ancestralidad, o incluso cuando la gente estaba en estos parques, relata frecuentemente que es como estar en el pasado, que lo único que faltaba era que apareciera un dinosaurio, porque estábamos en medio de unos bosques gigantes, con unos árboles realmente prejurásicos jurásicos etc. Entonces había esta sensación del tiempo en estas dos dimensiones. Había la idea de bienestar subjetivo, que se parece mucho a lo que ustedes mencionaban, la idea de percibir paz, tranquilidad y desafío también, el lograr un desafío por ahí en los relatos que ustedes ponían en el chat, hablar alguien de la montaña, que esto no quiere decir que no hagamos un esfuerzo y que no sintamos satisfacción. La conexión con la naturaleza también, como un gran elemento, donde se percibían experiencias de unidad, de, un, de integración con... La naturaleza esto es bien frecuente y es muy bonito cuando la gente relata que se siente parte de este paisaje gigantesco pero a la vez se siente tan pequeñito en este lugar y estos relatos eran muy frecuentes de restauración también de accesibilidad algo que surgió con, con bastante fuerza y que a nosotros nos pareció muy interesante era esta idea de una, una sensación de humildad y gratitud frente a estos lugares que se vinculaba con la idea de trascendencia ¿Se acuerdan que le hablaba yo de Heinz, Heinzmann, este autor que hablaba de las funciones espirituales? Bueno, aquí emerge como con mucha fuerza la idea de que estos son lugares sagrados, espirituales, donde hay un asombro increíble, donde yo soy capaz, me, me asombro con lo que está pasando y yo percibo la magia y el misterio. Literalmente nos hablaban de sucesos mágicos que suceden en la naturaleza. Y también, por supuesto, está esta idea del de escenario, ¿no? de una escenografía, de algo que es bello que tiene una fuerza natural, estos parques que yo les menciono del estudio, tienen volcanes. Entonces los volcanes activos aludían para muchos de los visitantes como una fuerza, una potencia especial. Y por supuesto el, la diversidad del bosque y su, su valor en tanto, eh, en tanto espacio de conservación de esta misma. Eh, estos, fíjense, aquí tenemos eh, siete sentidos del lugar que nosotros identificamos en el, en el estudio. Eh, y como eran de orden cualitativo, a veces no coinciden exactamente con eh, los que la nomenclatura eh, más cuantitativa sostiene de, la, de los sentidos del lugar. Pero aquí hay una, una, algo que refleja, de alguna manera, los sentidos del lugar, además de establecer los vínculos, creo yo lo que reflejan es el tipo de experiencia que la gente tiene en la naturaleza. Y esto es súper importante para pensarlo en turismo. ¿no? Eh, voy a ir avanzando porque quiero hacer, me tomo 10 minutos más para ver, pasar rápido, para que tengamos algún tiempo para conversar. Eh, como ustedes deben saber, sobre todo los que estudian turismo, el, el turismo a la naturaleza y el tipo de turismo que ahí se desarrolla tiene distintas nomenclaturas que tienen eh, ciertas eh, cualidades distintivas que es bueno eh, conocer. Eh, no obstante, hay un antecedente que quería compartir con ustedes. Eh, como ustedes saben, hasta antes del 2019, eh, este tipo de turismo, el turismo de naturaleza, pf, iba creciendo sostenidamente de, una, de un orden de crecimiento de cerca del 30% anualmente durante al menos 5 a 10 años. Bueno, esto es pre-COVID, ¿no? Después del COVID no sabemos qué va a pasar. Pero sí lo que ha sucedido, y hay estudios que demuestran, que esto se está transformando en una necesidad. La gente declara necesitar estar en contacto con la naturaleza a propósito de la respuesta al confinamiento, a propósito de la respuesta a lo que nos está pasando. Eh, con la restricción a la libertad y de, de desplazamiento. ¿no? Eh, lo interesante es que este tipo de turismo, bien llevado, bien orientado, es un aporte a la sustentabilidad. No genera un problema, todo lo contrario, sino que ayuda a la conservación de la, de la biodiversidad. Incluso hay algunos casos eh, bien importantes en donde eh, ha mejorado la conservación de algunas eh, especies emblemáticas a propósito de la existencia del turismo. Y bueno, y aporta significativa al bienestar humano. No voy a entrar porque yo ahí solamente. Ya les hablé de la idea de Kaplan eh, de la naturaleza. Según lo que yo puedo compartir con ustedes, hay tres maneras más o menos y tendencia, entendiendo que se acuerdan que la naturaleza puede ser definida de distintas maneras. Entonces, hay gente que dice que el turismo naturaleza eh, es una cancha de golf, eh, porque claro, imagínate jugar golf en un lugar con esta puesta de sol al borde de un río. Eh, pero es, es un lugar totalmente construido, ¿no? que incluso para su construcción a veces eh, destrozamos ecosistemas que existían allí y la demanda de agua y energía para construir esos lugares es altísima, es totalmente insustentable. Pero existe una tendencia de verlo como un objeto de explotación, como aventura, que ver el turismo de naturaleza como una aventura, la naturaleza como una aventura. Entonces la naturaleza pasa a ser un desafío, incluso para algunos algo a vencer. Eh, pero también existe esta idea de que es un valor, ¿no? Que es un valor en sí mismo, un valor que yo quiero conservar, que yo quiero conectarme. Incluso uno podría decir que podrían haber alguna experiencia que pasara por estas tres dimensiones, ¿no? También. Eh, no, son un, no son un blanco y negro, ¿no? Siempre hay ciertos matices. Eh, estas son algunas de las claves sobre el desarrollo de servicios de ecoturismo. Yo prefiero hablar de ecoturismo cuando hablamos de este turismo más responsable. Eh, Entiendo que ustedes de esto ya tienen, deben tener bastante noción, pero las cuestiones básicas son que es basado en la naturaleza, en esta naturaleza que nosotros entendemos como naturaleza necesaria y adecuada de conservar. Está orientada a la preservación, eso es parte de las nociones del ecoturismo. Tiene una función educativa fuertísima. Eh, se ha descubierto que a partir de la experiencia en estos lugares se pueden generar cambios de conducta. Tiene principios de sustentabilidad. Se preocupa de distribuir, por tanto los beneficios económicos en la población local tiene una ética y una responsabilidad defini definida y requiere formación, el ecoturismo requiere saber, requiere saber interpretar el, el entorno, requiere conocer cuáles son los valores ecosistémicos que allí existen, cuáles son los valores culturales del territorio y por tanto formar a las personas que van a ser eh, guías no, no, el ecoturismo no, no se puede resolver solo con visitar un lugar y sacarse una foto de una puesta de sol eso no es ecoturismo eh, para mí esta es una definición muy sencilla, pero muy, muy apropiada sobre lo que es el ecoturismo. Eh, son viajes responsables a zonas que consideramos naturales, que tienen la intención de conservar ese ambiente y que sustenta el bienestar de la población local. No es a costa de la población local. Los beneficios económicos se redistribuyen para que estos lugares no sean explotados ni, ni exterminados. Y por último, me quedan dos diapositivas y ya entro a dejar un espacio para conversación y preguntas. ¿Por qué es importante esto de promover y recuperar la conexión con la naturaleza? Eh, es muy importante porque provee el bienestar que decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Porque permite conservar incluso los lugares, porque genera un beneficio económico, porque, es una, porque el turismo, finalmente, desde el punto de vista del... Turista es una una búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, si nosotros como gestores podemos proveer condiciones para que la gente tenga, aunque sean chispazos de felicidad, hacemos una gran labor. Es como algo que que yo digo que es muy loable. Pero también porque están pasando algunas cosas y aquí, disculpenme el inglés de nuevo, pero hay hay un síndrome, un trastorno que es una en realidad es una metáfora que se ha ido acuñando en el último tiempo sobre la idea de que hay un trastorno por déficit de naturaleza. Esto está acuñado por un autor norteamericano, Richard Luft, que sugiere que no es que haya un trastorno de déficit atencional en los niños norteamericanos, sino que hay un trastorno por déficit de naturaleza, que tiene eh, unas causas que son, en general, el miedo de los padres, los padres que sobreprotegen, la falta de acceso a áreas naturales y el aumento en el consumo de los medios electrónicos, pantallas. Y que tiene algunos costos, que es como que hay un desorden en la atención y en el humor de las personas, bajan los niveles de, de, de logros académicos, aumenta la obesidad y hay una limitada eh, responsabilidad o respeto por el ambiente. Esto es lo que sucede, él lo describe de una manera bien brutal y pero bien eh, explícita en este libro, El último niño de los bosques, que entiendo que ya está en español, creo que este año salió en español. Donde toma una cantidad enorme de datos, de información, de investigaciones en que comparte cómo se expresa este déficit. En niños que están teniendo cada vez menos vínculo con la naturaleza, cada vez menos preocupación, y además de estos problemas que decíamos recién, ¿no? Perdón, eh, como desórdenes en el humor y en la atención, problemas académicos, etc. Y por último, también esto ha sido descrito por otros investigadores, el, esta idea del círculo de la extinción de la experiencia, que es bien dramática, que lo que nos sugiere es que los niños, hoy día actualmente los niños, las niñas, la infancia en general, está teniendo cada día menos contacto con lo que entendemos por elementos de la naturaleza, con la naturaleza cotidiana, con el pasto, con la tierra, con el barro, con, con los pajaritos, con lo que sea. Y ese falta de contacto cotidiano frecuente lo que está haciendo es que comienza una baja de el interés y el compromiso por proteger la naturaleza eh, los niños como no la conocen no la disfrutan en el día a día en lo cotidiano no juegan con insectos no juegan con eh, animales no observan animales no disfrutan no entienden animales eh, comienzan a tener un bajo interés en eso y por tanto eso disminuye en el mediano plazo la, el compromiso por proteger la naturaleza y eso a su vez produce una falta de oportunidad y motivación para contactarse con la naturaleza. Esto se llama el ciclo de la extinción de la experiencia. Eh, lo que es bien brutal es que esto no es tan lejano, por lo menos en, en países con, con desarrollo tecnológico bien avanzado. Eh, por ejemplo, hay un estudio que salió en Inglaterra, hace, si no me equivoco, hace unos 6-7 años, en que por ejemplo los niños y las niñas... Eran incapaces de reconocer, eh, identificar una urraca, que son pájaros que viven en las plazas en Inglaterra, en estos lugares, y de distinguir la diferencia entre una abeja y una avispa. No eran capaces de hacerlo. Pero sin embargo, los niños de 10 a 12 años identificaban cerca de 55 eh, Daleks. Los Daleks son unos personajes de una serie que se llama Doctor Who, una serie británica que no es una especie de extraterrestre. Imagínense los que son de otra generación, ¿cuántos Pokémon eran capaces de distinguir y discriminar? ¿Pero cuántos insectos son capaces de distinguir y discriminar? ¿Cuántas aves que nos rodean? No estoy pensando en aves eh, exóticas ni mucho menos. Eso es un síntoma de la extinción de la experiencia, en que no reconocemos, ni conocemos, ni valoramos lo que tenemos en el corto plazo. Probablemente si desarrollamos experiencias de ocio, de turismo-naturaleza, con nuestras familias, eso va a quedar registrado en las mentes, en los corazones de los niños y las niñas. Y por tanto, podemos tener esperanza de que esto va a generar eh, conductas proambientales en el futuro. Si no tienen esas experiencias, ni de turismo, ni experiencias extraordinarias, ni cotidianas con la naturaleza, eh, vamos en un camino no muy positivo, creo yo. Por eso es tan importante, según yo. Ahí está mi correo electrónico. La, en, en todo caso, creo que la presentación va a quedar ahí. Yo hasta aquí quiero dejar mi intervención para ver que podamos eh, conversar, discutir, debatir, etc. Y muchas gracias por la atención. Muy bien, Andrés, muchas gracias por la presentación. Van a aplausos virtuales. Eh, y ahora sí habilitamos eh, a, a los estudiantes que tenemos aquí presentes que van a ir encendiendo sus cámaras para, para poder eh, hacerte alguna pregunta. Eh, y, y también a espectadores que nos están acompañando pueden utilizar la herramienta de preguntas y respuestas que, que tienen ahí en el Zoom para, para enviarnos a, a alguna pregunta que en la medida que nos dé el tiempo también vamos a, a leer. Así que les, les pido a los estudiantes que le, le, vayan levantando la mano para, para ordenarnos, la mano virtual. Es el momento en que los estudiantes les encanta dejar en evidencia a los profesores y no preguntan nada pero bueno yo no encuentro para levantar la mano pero quiero bueno, dale, Nicolás. No, no estoy encontrando el, el, el botoncito para levantar la mano pero bueno eh, como tú dijiste Andrés eh, hace un momento es una realidad que el turismo natural el, el turismo ecológico eh, está haciendo cada vez una tendencia más fuerte al día de hoy eh, obviamente eso impacta en los ecosistemas y también perjudica al medio ambiente. Eh, ¿Cómo se evalúa esto por parte de nuevas propuestas que puedan surgir apuntando al turismo ecológico, sabiendo que la gente cada vez demanda más ese tipo de turismo? Gracias, Nicolás. Mira, tú pones un, un punto en que hay mucha discusión. Eh, y en la cual yo tengo una, una postura probablemente que no es la mayoritaria. Eh, yo soy educador de, de, de formación inicial. Entonces, cuando yo converso con, con conservacionistas, con guardaparques, eh, y te, tienen esta fundada preocupación de que cómo va a llegar más gente que va a dañar nuestros parques, porque la gente bota basura, porque la gente anda haciendo ruido, porque la gente entra con. con con equipos de música, lleva sus motos, ¿cómo? y todo eso disturba la naturaleza, ¿no? Eso es como... Eh, y yo, reconociendo que eso sucede, eh, yo creo que en, una, en un mundo global, en las condiciones en que estamos, lo que necesitamos es más gente en los parques. Necesitamos mucho más gente en los parques. Pero lo que, lo que tenemos que hacer y lo que no se ha hecho, yo no conozco muchos casos que así lo hagan. Es como que estas visitas, que sean cada vez más, sean mediadas por educadores, por educadoras, eh, que permitan que estas experiencias sean lo menos dañinas posible. Eh, hay una, un, uno, hace, mira, en los años 90 surgió una gran tendencia para estudiar los impactos ambientales asociados al uso recreativo. Entonces se medía cuánta cobertura vegetal se destruía, cómo se compactaba el suelo, cuántas fogatas nuevas se hacían. Eh, se si había cuánto se contaminaba el agua porque la gente se bañaba con, y hacía, se bañaba con su jabón, su champú, etc. Eh, y claro, ya eso era bien dramático lo que se mostraba. Eh, pero nunca se hicieron, por ejemplo, estudios, y aquí vuelvo a la idea de, de la primera conversación sobre naturaleza, de, por ejemplo, hay un, un libro bien interesante que dice, ¿cuánto destruye eh, que vayan dos alces corriendo por un sendero? Dos alces, unos bichos que deben empezar. 600 kilos, 700 kilos con pezuña, eh, el impacto que hacen es mucho más fuerte que lo que hacen 20 turistas, que lo que hacen 50 turistas. Entonces, a veces, con esta concepción de que el ser humano no tiene que estar en estos lugares, tenemos la idea de que hay que sacarlo. Yo, yo considero que hay que invitarlos a todos y a todas, pero mediados. Y ahí tenemos un problema que los. Lo, lo, la conservación no ha entendido aún, aunque cada vez más yo lo veía en esos como principios que yo les ponía del ecoturismo, debe considerar la, la, la educación como herramienta fundamental. Eh, yo creo que eso puede pasar. Porque efectivamente, sin control, Nicolás, tú sabes, seguramente, eh, si dejamos que accedan a los parques con facilidad, sin un control, claro, podemos estar eh, sometiéndolo a un estrés innecesario. Pero a través de la educación, creo que es la llave de plata para esta cuestión. Claro, sí bien. Sí, no, yo te preguntaba más por un tema de, porque en la ciudad que yo soy, eh, una vez se armó un proyecto, eh, un proyecto de ecoturismo, eh, para una zona protegida que es en el rincón de Franquía, que queda más, lo más al norte del de Uruguay, que además hay un balneario ahí, se propuso toda una remodelación, era una inversión muy grande, iba a generar mucho trabajo, eh, tenía eh, bueno, eh, buenas expectativas, todos los inversores, pero lo que pasó fue que como el, el rincón de franquía era un área protegida, no se permitió hacer el proyecto por parte del, del gobierno departamental. Pero parecía una linda oportunidad que me parece que se desperdició ahí, se podía aprovechar mucho más. Hasta ahora está protegido y nadie va al a rincón de franquía ahí. Eh, eh, sucede. Eh, tenemos una pregunta de André Duzulín que le pedimos que prenda el micrófono. Hoy. Que está en una foto en Guilleo por lo que yo veo ahí. Sí, en realidad es mi fondo de pantalla. Mira, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo vengo de, de un pueblo que se llama Curacautín y que está en medio rodeado con la naturaleza. Toicas con guillío, manacagüello, manzanar. Uh -huh. Sí, sí. Y sin embargo, esto preocupa porque eh, la naturaleza últimamente está siendo invadida. Por ejemplo, nosotros en Cuaracautín tuvimos un problema con las hidroeléctricas, que, han, que está, bueno, han causado problemas y por suerte esto no pasó. Y también hay que destacarte que esto afecta también a las grandes empresas, quienes están destruyendo esta naturaleza, porque las nuevas generaciones no deberían um, destruir ese emblema. Así que mi duda es, ¿esto también depende del usuario para que cuide el ecosistema? Eh, gracias Andrés eh, sí, conozco muy bien el, el lugar que tú yo vivo acá en Pucón que bueno, estuvo una discusión ahí, una conversación cercana eh, pero lo que, respecto a lo que tú dices eh, yo creo que es súper importante destacar que eh, el ecoturismo es una herramienta para que los visitantes generen eh, vínculos eventualmente estos sentidos de lugar que les decía yo, con estos territorios, y eso hace que estas personas estén dispuestas a conservarlo, incluso a aportar económicamente, aportar activamente. Esto es lo que suele suceder. Eh, entonces, el, un turismo bien llevado hace que los visitantes se transformen en defensores de estos territorios. Eh, en esta zona que te decía yo, yo, por poner un ejemplo, eh, cuando el turismo además se piensa bien y empieza a entregar recursos a los habitantes locales, distribuye los recursos el ecoturismo por ejemplo, la gente valora eh, las áreas protegidas como recursos con esta idea de los servicios del ecosistema por ejemplo, y entonces se comienza a aumentar las áreas protegidas incluso privadas, el caso de Pucón es bien emblemático a partir de, de una, un lugar que tiene áreas silvestres muy atractivas eh, que es, impulsó el turismo de naturaleza eh, no muy ordenado eh, la gente empezó a ver que era una posibilidad y comenzaron los privados a proteger su predio. Entonces hoy día tenemos una masa de protección que excede lo que originalmente era del Estado y hoy día hay privados protegiendo y eso hace que el ecosistema sea más saludable. Eh, pero sí, los visitantes son clave y los actores locales, yo diría que tanto o más clave, que estén comprometidos con lo, lo, el, los servicios de ecoturismo. Hay también una pregunta de... Marina Avera. No sé si, si puedes sí. prender, si prender tu micrófono. Puedo, puedo. Hola Ricardo, hola Andrés. Eh, hola, yo hola. estoy en Buenos Aires, en Argentina. Eh, la pregunta era si en la investigación tuviste oportunidad de, de hacer foco en qué pasa con las experiencias de los niños y niñas, con la naturaleza, sobre todo en las áreas naturales, y qué papel o, o si encontraste juego en, esa, en ese contacto con la naturaleza. Super, gracias Marina. Eh, nosotros en esta investigación no pusimos foco en, en los niños y las niñas. Eh, sí lo hicimos ahora recientemente una investigación, pero que estaba más referida a estas zonas híbridas, como te decía yo, a bordes costeros de la ciudad de Villarrica, que es un borde que, que es un, un lago y, y la ciudad. Ahí estamos haciendo alguna investigación al respecto, pero hay, hay muchísima literatura, hay muchísima literatura que eh, que lo que sugiere y lo que eh, describe es que en eh, la naturaleza se da espontáneamente el juego libre y que ese juego libre, esa oportunidad de jugar sin algunas reglas establecidas, sin alguna estructura eh, muy rígida. Eh, donde lo simbólico tiene un rol súper importante, es muy relevante para los niños. El juego libre y la exploración. Eh, y la exploración también entendida también como un juego, ¿no? De parte de los niños, porque los niños no están haciendo ciencia, aunque sí están aprendiendo eh, en ese proceso. Entonces, en eso hay, hay harta literatura que, que evidencia que eh, en las áreas protegidas, en los espacios de conservación, los niños tienen este tipo de experiencia. Y una de las cosas que es muy interesante, que yo creo que es destacable, es que eh, hay un estudio que hizo una, una norteamericana, la Luis Chaula, que entrevista a los ambientalistas más relevantes de, de Estados Unidos en, año, en el año 2000, entrevista a muchísimos de ellos, y les pregunta por qué ellos se hicieron ambientalistas. Y la gran mayoría de ellos dice que es porque tuvieron experiencias en estos lugares, en áreas silvestres protegidas, con adultos significativos con sus madres, sus padres, sus tíos, sus educadores. Entonces, es el educador, el rol del, del padre o la madre, el familiar significativo, es muy importante. Eh, eh, no es solamente un vínculo con el lugar natural, con el ecosistema. Es un vínculo que se hace, se construye de una manera más sólida cuando hay un mediador, sobre todo un familiar. Y eso es muy interesante eh, como, como que se destaca en ese, en ese estudio. Bien, eh, yo te, te voy a hacer una pregunta quizá más eh, empírica, como a partir de tu experiencia como ciudadano de, del sur de Chile. Eh, ¿Cuál ha sido el, el impacto de, del cierre de fronteras durante esta pandemia en, en esta modalidad de, de turismo en la naturaleza? Eh, evidentemente que todos los países estamos eh, sin posibilidad de recibir turistas, pero también a veces empujando a hacia el turismo interno, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en el caso del ecoturismo en Chile? Mira, lo que, que claro, lo que pasa es que en nuestro país las medidas de confinamiento han, así, han sido permanentes y casi sin pausa. El, uh -huh. La industria del turismo está en el suelo. En, uh -huh. en, en Chile es dramático. Entonces, eh, de hecho, eh, una de las medidas eh, que aún se sostienen algunas fases de los confinamientos, que me parece a mí lo más absurda que hay, es que cierran los parques nacionales. Uh -huh. Cierran, mira, eh, se produce una paradoja, y, y esto es eh, muy ridículo, yo creo que en pocas partes del mundo se produce eso. Eh, está permitido, eh, un, aquí hay un parque que tiene 11.000 hectáreas, áreas silvestres protegidas, que tiene un aforo de 200 personas. Es el aforo máximo en pandemia. 200 personas, 11.000 hectáreas al aire libre. Y la tienda de artículos para el hogar, eh, Casa Ideas, que está en eh, 400 metros cuadrados, eh, tiene un aforo de 150 personas. Entonces, es como eh, se han tomado unas medidas eh, que han sido súper restrictivas. Entonces, esto ha sido muy perjudicial. Yo creo que, de hecho, la gente está anhelante de poder tener contacto con la naturaleza. Porque han estado cerrados todos estos lugares. Entonces, eh, hay, hay algunos, que, algunos estudios que no han sido muy concluyentes en que eh, algunas eh, especies alguna, eh, han ido como eh, bajando a las ciudades, ¿no? A propósito de, de que no tienen ruido, no tienen molestia, y como que comienzan a explorar este mundo más, más quieto, que ya no son estas ciudades, hay muchos avistamientos de pumas. En Santiago, una cosa muy curiosa, al principio de la pandemia sobre todo, pero luego ya se normalizó. Pero no, ha sido bien brutal para el ecoturismo. Eh, eh, está muy, muy de capa caída, eh, porque además cerraron los parques. Entonces, el ecoturismo en Chile fundamentalmente se hace en los parques nacionales, el área siempre está protegida, y esas están cerradas. Bien. No sé si hay alguna, alguna pregunta por lo menos no, no, no veo más, más preguntas en, en el chat. Yo voy a hacer una. <laughs> en vista de que ninguno de mis alumnos, los de la mañana, que estuvimos un poco hablando de este tema, este, estos los que hacen así así, esos son mis alumnos que estábamos hoy de mañana hablando de este tema, y este, que estaría bueno que alguno le preguntara esto, y en vista de que ninguno pregunta, te voy a preguntar yo. Ponías el ejemplo de los salces que pasaban caminando y hacían más daño que 20 turistas. Entonces un poco estábamos hablando más o menos como de esta temática y analizábamos que bueno, que a veces lo que se apuntaba era como a tratar de que en lugar de pasar 20 pasaran 10 turistas porque así generaban menos impacto. Y otra idea era poner instalaciones físicas para proteger eh, el espacio natural, ¿no? Como pasarelas, puentes. O ese tipo de cosas. Un poco dependía un poco de, digamos, de la corriente o de la eh, visión que tenían en, en el área, ¿no? Que, poníamos el ejemplo de las cataratas de Iguazú, que del lado de Argentina tiene pasarelas y del lado de Brasil no. Entonces, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto de, de generar o un impacto visual o, o un sacrificio, digamos, entre comillas, de la visitación? Eh, sí, como tú dices, eh, yo creo que hay que mirar en este caso, en este escenario caso a caso, ¿no? Porque cuando hay lugares con un atractivo tan impo importante como las Cataratas de Iguazú, Iguazú, por ejemplo, uno puede prever que va a ser difícil gestionar bien esa, ese número de visitación, ¿no? eh, Entonces, claro, a lo mejor uno puede hacer ciertos sacrificios, ¿no? Eh, en, en, en gestión de áreas protegidas se habla, se habla mucho de estas zonas de sacrificio. ¿no? Yo, hay lugares que yo zonifico en función de que sea un, un lugar como de paisajismo, un lugar de conservación, un lugar de recreación. Entonces voy zonificando esto, estos territorios. Eh, porque también es cierto algo que tú decías, que me, me parece muy interesante, que eh, si bien es cierto, uno puede eh, pensar que estos alces, dos alces generan mucho más impacto que 20, 30 personas. Pero también un, un personaje con una motosierra puede generar eh, muchísima más destrucción que un, que un grupo gigantesco de Alce. Entonces, la clave está en el comportamiento. Eh, y para los estudios sobre impacto ambiental, todos sugieren que la clave está en eh, los primeros momentos de la entrada a la visita, que eso es lo que puede regular la conducta de un visitante. Por eso es tan importante lo que decía yo, tener educadores o guardaparques. Los guardaparques, no sé cómo en Uruguay, pero por lo menos en Chile y en el mundo, en general tienen mucha autoridad. Cuando un guardaparque te indica algo, la gente tiende a hacerles caso. Porque están investidos en la autoridad todavía, porque son tipos que están protegiendo un patrimonio que todos queremos. Entonces, tienen una, una autoridad muy interesante eh, como para que sean agentes de cambio eh, relevante. Y, y lo que yo creo que... Eh, yo quise poner también al principio, que me parece un punto que es re interesante, es esta idea de que los parques nacionales en el mundo fueron construidos con esta imagen de que la naturaleza era una cuestión prístina en que el ser humano no debía estar. Eh, Yellowstone, que es el primer parque en Occidente, eh, para eh, generar Yellowstone, expulsaron a los nativos americanos que allí vivían. No solo los expulsaron, los masacraron. Entonces, porque el ser humano no tenía lugar ahí, y ahí vivían hace miles de años. Entonces, esa idea de la naturaleza pristina, intocada, es la que yo eh, creo que hay que deconstruir. Eh, porque lo que ha hecho finalmente, creo yo, o sea, ha hecho muchísimo eh, bien en los primeros 40, 50 años del, del movimiento de parques, pero hoy día lo que requerimos es gestionar los parques para que la gente pueda estar en ellos. Entonces, eh, yo creo que hay que hacer ciertos sacrificios estéticos, quizás, eh, en algunos casos. Eh, incluso, aquí voy a dejar tirada una idea nomás, pero eh, incluso hay cuestiones bien discutibles, debatibles. De nuevo me pongo en un lugar poco eh, usual. Por ejemplo, la gente que alimenta animales silvestres: eh, zorro, eh, águila. Eh, el oso yogi eh, eh, surge a partir de esta idea de que se comía la comida de los visitantes. ¿no? Eh, pero hay algunos estudios que demuestran que esto no, es, no le hace mal a la especie. Eh, claro, dejan de tener esas conductas que uno las tiene como antropizadas. ¿no? El zorro caza menos, pero los zorros están más gorditos, más sanos, viven mejor, se alimentan más. Siempre y cuando, y eso es súper importante, siempre y cuando esto pueda ser regulado. Hay algunos parques en, en Canadá que yo tuve la oportunidad de visitar en que eh, te, des, te dan el alimento que pueden comer los animales y tú se los vas eh, dando, no le das la papa frita, no le das el, el nacho, que seguramente le haría pésimo, sino que otro tipo de alimento. Y también ahí hay una idea de cómo coevolucionamos también con este proceso de visitación. Parece que me fui por otro lado, disculpa, pero. Ya. No, no, está, está, está muy bueno el, el, el planteo, ¿no? Porque, vamos, lo, lo que decís es que en realidad la naturaleza que estamos protegiendo es lo que es porque está el ser humano de alguna forma. O sea, que, que, que a veces el, el sacar al ser humano puede ser más detrimental que beneficioso, el caso de, de Yellowstone. Y bueno, ya ven, chiquilines, a veces un impacto visual es, es en beneficio. A este. Muchas gracias, Andrés. A ti. Bueno, Andrés, eh, cerramos con, con esto, eh, con esta última intervención. Eh, muchísimas gracias por, por la presentación. Eh, la verdad que la, yo creo que, que la disfrutamos mucho ¿no? eh, en, este, en esto de, de estar también tanto tiempo encerrados mirando pantallas, por lo menos mirar pantallas con, con paisajes como los que mostraste eso, o algún video, creo que que justificó, eh, y sin duda también los, los aportes conceptuales que, que los, los vamos a retomar en, eh, en los cursos. ¿no? Son parte justamente de, de los insumos que, que les van a servir para, eh, para diseñar los, los proyectos eh, que tienen que, que diseñar los estudiantes de, de ambas carreras. Eh, así que bueno, muchas gracias a Andrés, eh, muchas gracias también a, a los participantes que nos acompañaron. Eh, voy a compartir por, por el chat. Eh, ya paso el aviso de, de la última charla de, del ciclo eh, de turismo y, y recreación. En este caso, el lunes que viene vamos a estar hablando eh, con, con experiencias de tour operadores minoristas en la promoción del, del turismo interno eh, y, y nos acompañan colegas de, de Bolivia, de Costa Rica y, y también de aquí de, de, de Uruguay. Así que ahí en el chat les pasé el link para los los que estén interesados. Y bueno, Andrés, te dejo el, el cierre. Nada, muchas gracias nomás, es eh, siempre un placer eh, encontrarme contigo, Ricardo, y, y ojalá que eh, hayas sido un, en algún aporte. Y, y esté si, siempre disponible, ahí está mi correo electrónico, preguntas, si alguien quiere profundizar, eh, quiere acceder a algunos artículos, yo de verdad estoy disponible. Cuando me demoro un poco en contestar los correos, pero los contesto. <laughs> Bueno, un abrazo y gracias a todas y a todos.